árboles impiden que se vea la iglesia totalmente, pero desde aquí se ve que el campanario izquierdo está inclinado. ¡Wow! Tenemos una variante de la Torre de Pisa en Argentina y yo no lo sabía. No, no puedo creerlo. Una iglesia semidestruida que todavía permanece en pie. Voy a aprovechar la sombra que dejó aquí para meterme yo abajo. La ruina de Yanbil. Yo había escuchado hablar de Yanbil, pero nunca había entrado. Miren eso, una ruina de una iglesia, pero no la echaron abajo, al contrario, la fortalecieron ahí con una estructura de concreto nueva para que no se termine derrumbando. ¡Wow! Esto debe estar lleno de historia. Me pregunto cuál será la historia. Que fuera a la iglesia. ¡Wow! Estas eran las ventanas, me imagino que tenían vitrales. Esta es la entrada, el pórtico central. ¡Fo! ¡Qué impresionante! ¡Qué ruinas tan peculiares! ¿Qué te parece? ¡Guau! Wow. Tiene una iglesia conservada para que, y apuntalada con concreto para que no termine de caerse. Miren las rajaduras en esas paredes. ¡Qué ruinas tan ruinas! Ah, miren esta vista del campanario inclinado. La torre inclinada. La Pisa riojana. Tenemos una variante de la Torre de Pisa. Miren hacia acá esas montañas, qué lindo se ve todo eso. Wow. Las rejas, las antiguas rejas. Ese detalle del campanario. Se mira otra cruz acá. Mira. Esa piedra es típica de acá, con toda la gente. Esto es típico, esto se extrae. La laja. Estas lajas se extraen en canteras aquí locales. Está lleno de estiércol de paloma. Miren ese campanario. ¡Fua! Las palomas. Uf. Sí, tiene luces de noche. Los reflectores ahí que alumbran ese campanario. Aquí tiene luces modernas instaladas. Oh. Tiene luces también aquí. Sí, mira, yo también. Cañones LEDs. Uy, tiene una escalera esta, ¿se podrá subir? Esa escalera, wow. Esto está medio en la ruina, pero no sé si se podrá subir. A ver, mostrar así esta parte. Este conserva la escalera. Wow, qué bonita la escalera. Oye, me da miedo que se derrumbe esto. Todo lleno de estiércol de paloma. Wow, esto parece algo embrujado. Sí, aquí se puede pasar. Este pasadizo es moderno. Wow. Allá está la camioneta. En la única sombra disponible que había. Este es el altar de la iglesia. El altar, las montañas.
Sí, quedan unos detalles de unos ángeles que quisieron hacer ahí. En relieve. ¿Qué historia tendrá esto, eh? Miren el ancho de esos muros, miren el ancho de esos muros. Ladrillos así, así, en ambos sentidos. Miren el ancho de esas paredes. Uf. Realmente impresionante. Parece que hicieron esto para que conserve valor turístico. Esto lo hicieron para que la gente venga. Es una atracción turística. Sigue la escalera. Sigue la escalera de caracol. Está lleno de caca de paloma. ¡Buah! ¡Qué asco! Aparte que ahí está como más flojo. No, ahí no voy a seguir. No, pero impresionante. A ver. ¡Wow! ¡Uy! Me falta explorar esta ala y vamos a salir hacia allá. Deja ver a dónde se llega por aquí. El pueblo. Un local. Adjunto. Vamos, seguimos nuestro camino hacia el sur. Gracias a los que no permitieron que derrumbaran este lugar. Gracias a los que se opusieron fuertemente a un gobierno militar que quería demoler estos edificios, y aquí lo tenemos para la historia.